Que hay gente desconocida, como la han estado pasando, pues hoy les traigo un juego que, bueno, en español mexicano se podría decir que es el Escuadrón Suicida. Y pues ya depende de cómo lo conozcan ustedes y dirán, José, bueno, ¿dónde está el gameplay? donde muestras el juego? Bueno, tranquilos, porque lo que intentaré ahorita se pues podría decir que voy a mostrarles, pues primero, cómo se instala y ya al último pondré un gameplay, pero solo mostrando una parte del juego, básicamente no mostrando mi voz. Quiero ver si apoyan eso. Si les gustó y así haría los videos, claro que a mí me facilitaría un poco también, ya que pues solo estaría grabando el juego. Así que pues puntos a favor del juego, lo único que le tengo que decir es que para los que son fans del juego se pues, lo van a pasar muy bien, pero es un poco estilo sobrevivir, básicamente de eso se trata, te dan tres personajes y ustedes los van a ver en el juego, solo te van a dar tres personajes, por lo cual solo tienes que sobrevivir a lo que pues... Vendría siendo las oleadas como son zombies, póngase que son zombies y solo tienen que sobrevivir y listo. Ya es, tiene como una pequeña modo historia y eso sería todo. Dispara automático, eso es lo único mal que vi. No tiene palanca para o joystick como ustedes lo conozcan. No tiene palanca o botón virtual para disparar, o sea, no dispara automáticamente, solo. Tiene para moverse y solito va a disparar, solito golpea. Eso es un punto mal, solo te tienes que poner al frente del de, de objetivo que vas a matar y golpea solo. Eso a mí, la verdad, no me gustó mucho, pero pues para los que a ustedes les guste, pueden jugarlo igual. Así que bueno, vamos, ¿cómo lo vamos a instalar? Básicamente pesa 100 megabytes los datos OBB, porque sí amigos, tiene datos y que y una PK que no pesa mucho, ese es no pesa tanto y dirán bueno porque ya no se usa el explorer pro que siempre uso y que nos recomienda bueno básicamente porque resiste mi teléfono para liberar un poco de memoria y para algunas cosas personales que no les puedo mencionar así que pues básicamente nos iríamos a donde lo tengan yo por ejemplo tengo el apk acá, que simplemente lo van a instalar como pues una apk normal que es y bueno, dirán dónde está, pues ahí está el dilema, porque ni yo me acuerdo dónde lo dejé. Ah, acá está. Pues simplemente lo tendríamos que apretar y le diríamos en extraer acá. Extraer. Y una vez ya seleccionado eso, como siempre les digo, una vez ya pues que se haya extraído el del archivo, digamos que este lo vamos a dar en cortar y nos vamos a ir en donde vendría siendo almacenamiento interno Android o bebé. Y ahí lo estaremos pegando. Y básicamente como ya instalaron el APK, solo es cuestión de instalarlo y podrán disfrutar totalmente el juego. Les he querido traer plantas Contra Zombies ya que salió una nueva versión, pero discúlpenme, no mm, hice lo posible y no me intenta agarrar. Y no es que mi teléfono no, no, lo haga, no lo arranque, sino que como que no reconoce los datos básicamente y pues no les voy a subir cosa que no sirve, porque luego se quejan y le dan dislike. Y pues, yo soy como ustedes de que he pasado eso, de que he buscado varios juegos y me han troleado y pues me enojo y pues no, no se vale. Así que pues cuando tenga y veo que ya sirve, se los voy a traer básicamente y se los voy a subir y para que ustedes ya lo puedan descargar porque pues enoja, la verdad. Y el juego que les estoy trayendo no está en la Google Play, no sé si lo vayan a sacar pronto, la verdad, pero no está básicamente. Lo busqué y lo intenté y no está. Y bueno, dirán qué mod trae. Pues básicamente el único mod que trae sería que. Pss, al final de cuenta, creo que la APK normal no trae las rondas. Y con este APK modificado te, te desbloquea totalmente todas las rondas. Así que, pues. Si les gusta el juego, bien. Para los que les gusta la película, igual. Para los que son fan. Así que, pues. Eso sería todo por. Por el momento, yo me voy a despedir. No olviden también seguirme en mis redes sociales que las encontrarán acá abajo en la descripción. Nota, el gameplay al inicio lo voy a poner obviamente al inicio. O sea, creo que hoy me trabé, pero lo pondré al inicio. Así que pues ustedes juzguen el juego, yo les di mi opinión y eso sería todo. No olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video, amigos.